Aquí te enseño cómo hacer un caldo con pescado entero, camarones y patas de cangrejo. Agregar un chorro pequeño así de aceite de olivo y una cuarta parte de una barra de mantequilla. Y esperar a que se derrita la mantequilla. Ya que se derritió, agregar 3 dientes de ajo grandes bien picados. Y sofreír por 15 segundos. Después de 15 segundos, agregar una cebolla chica y un chile morrón verde. Y sofreír por 1 minuto. A fuego alto. Después de 1 minuto, agregar 3 tiras de apio, 2 zanahorias, 2 chiles habaneros y 2 tomates o jitomates. Y sofreír todo por 1 minuto más. Después de 1 minuto, agregar 3 litros de agua. Y para darle sabor, 2 cucharadas de sal, 1 cucharada de orégano seco, 1 cucharadita de pimienta negra, 3 hojas de laurel, una lata de salsa de tomate de 8 onzas. Le voy a agregar 250 gramos de patas de cangrejo. Las esquinas estas que están filosas, estas se las voy a remover. Todas estas piezas, esta no. Y las voy a separar así. Así. Y esta parte que está aquí pegada también, separarla. Así. Y así. Para que no queden tan grandes. Aquí tengo un pescado de 600 gramos. Simplemente le voy a agregar las cabezas. Este pescado ya está limpio y está cortado en trozos. Yo voy a utilizar pescado entero. Si gustas, puedes usar filete de pescado de tu preferido o pescado entero, tu preferido. Revolver y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar a fuego mediano por 15 minutos. Asegúrate de poner el tiempo, 15 minutos a fuego mediano. Después de 15 minutos, destapar y agregar 500 gramos de camarones con cabeza. Aquí te enseño cómo limpiarlos. A los camarones con cabeza, para removerle la vena que tiene encima. Con un picadientes en la segunda vértebra le cortan así para arriba y la jalan. Así. Así, ¿ok? Así voy a limpiar todos los camarones. Los bigotes. Detienes la cabeza y los jalas. ¿Ok? Así los remueves. 500 gramos de camarones sin cabeza, ya limpios, desvenados y sin cáscara. Que equivalen aproximadamente a 1 libra. Y también voy a agregar el pescado, así con mucho cuidado. Revolver, subir la estufa a fuego alto para que empiece a hervir más rápido y esperar a que empiece a hervir. Ya que empiece a hervir, tapar y cocinar a fuego medio por 2 minutos. Pon el tiempo, 2 minutos solamente, para que se cocine el camarón y el pescado. Y después de 2 minutos nos servimos. Y así quedó este delicioso caldo de pescado con camarones y patas de cangrejo. Lo acompañas con un poco de limón. Si te gusta, un poco de comino en polvo. Con arroz, tu salsa favorita, unas tortillas. Y claro, con una cervecita. Anímate a cocinarlo. Saludos a todos.